Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlockTK. Continuamos con los spoilers de Ikoria, una colección que, con lo que estamos viendo, seguramente cambie Magic. Ya no solamente el actual formato estándar o los mazos que estamos jugando ahora mismo en general en Magic Arena, sino quizás el juego para siempre, ¿no? Porque hay nuevas formas de afrontar cada partida con nuevas mecánicas que hemos visto que lo van a cambiar todo, como mutar o como compañero, ¿no? Esas son cosas que realmente van a tener un impacto profundo y duradero. Y además que todos los días estamos sacando cartonazos uno tras otro. Es cierto que, sobre todo en los 2 primeros días, salieron la mayoría de grandísimos spoilers en plan de míticas y raras, pero es que cada día salen 3 o 4 joyas nuevas y hoy tenemos unas pocas. Hoy comenzaremos con Unpredictable Cyclone, o sea, es decir, el ciclón impredecible, vale, que es un encantamiento de estos que cuesta 5, que cuando entra en juego por sí mismo no hace nada y que, bueno, por eso estará un poco quizás relegado a un segundo plano. Ya veréis cómo al final nos acaba jugando en competitivo, pero que seguro que va a dar lugar a mazos de estos que nos gustan, ¿no? Mazos casuals con potencial. Para empezar, si miráis la última línea, pone que se cicla por 2 de mana. O sea, es decir, él mismo se puede ciclar para grabar una carta. Así que perfecto. Vuelvo a recordar que la habilidad de ciclar es una habilidad activada. Cuando tienes la carta en la mano, puedes pagar 2 en cualquier momento para descartar esa carta y robar otra. Es una habilidad. No se puede contrarrestar con un contrahechizo normal. O no se puede impedir con una habilidad de Teferi porque no puedes jugar cosas a velocidad instantánea, ¿vale? Porque esto no es jugarlo, es activar una habilidad, ¿de acuerdo? Bueno, al tema. Dice que siempre que cicles una carta que no sea tierra, en lugar de robar la carta de ciclar, lo que haces es revelar cartas del top del mazo hasta que reveles una carta que comparta un tipo con ella. Por ejemplo, si ciclo una criatura teniendo este encantamiento en juego, en lugar de robar carta, lo que haré será revelar cartas del top hasta que encuentre una criatura y la pone directamente en juego automáticamente. El resto de cartas que hayas revelado las pones debajo de la biblioteca en cualquier orden, en un orden aleatorio, mejor dicho. Vale, o si ciclas este mismo encantamiento, imagina, ya tengo este encantamiento en juego y ciclo otro que tengo en mano que por tanto me sobra. Pues lo que buscaré será otro encantamiento y lo pondré en juego directamente, ¿vale? Bueno, pues es un poco la idea, ya digo, la idea mola muchísimo, pero requiere un mazo muy, muy orientado a esto, un mazo de ciclar que pueda funcionar con eso, ciclar una criatura súper pequeñita, o sea, ciclar una criatura que te cueste uno ciclarla, por ejemplo, y sacar una criatura lo más grande posible, pues un agente de la tradición de coste 7, unos heraldos del arrasamiento final de coste 8 o un Galta de coste 12, algo así, ¿no? Sería lo suyo que te saliese. Pero bueno, ya veremos si esto al final ve algo de juego, yo diría que no, pero la carta potencial tiene y sobre todo mola, frikinalidad, tiene frikinalidad, una mezcla entre ser friki y original. Oh, aquí tenemos a Winona, Joiner of Forces, Winona Ryder, que por cierto le han puesto la misma cara de Winona Ryder, o sea que Winota, Joiner of Forces, su verdadero nombre, pero de aquí en adelante en el canal va a ser ya para siempre Winona, ¿vale? Pues Winona es un 4-4x4, es tipo criatura humano, legendaria, Boros, colores agresivos. Y dice que siempre que ataques con una criatura que no sea humano, así que no es para un mazo de humanos, es para un mazo que lleve humanos y no humanos, ¿vale? Para poder aprovechar su habilidad. Bueno, pues cuando ataques con un no humano, y esto va a ocurrir el mismo turno que la juegas, la juego y ataco con mis criaturas. Entonces, eso lo hace muy interesante, no es una criatura mala de estas de cuando ataque ella, pues ella ataca el turno siguiente, la juego y me tengo que esperar un turno entero, no. Esta ya el turno que la juegas, Winona, ya el turno que la juegas puede hacer cosas. Si atacas con un no humano, con un no humano, miras las 6 cartas del top, revelas un humano y lo pones directamente en juego atacando. Es bastante bueno, eso es bastante bueno. Además no tiene ningún tipo de. No tiene ningún tipo de límite de coste ni de nada. O sea, es decir, no sé cuál será el humano más grande que hay actualmente en estándar, habría que mirarlo. Pero te puedes meter humanos muy grandes en tu mazo, los más grandes que hayan, y los puedes poner gratis en juego atacando con Winona si tienes un poquito de suerte, claro. Además, gana indestructible hasta el final del turno. Es decir, ay, es que si me sale un 1-1 y ataco, me bloquean, me lo matan. Da igual porque va a ser indestructible, además, ¿no? Además de que lo pones atacando. El resto de cartas las pones abajo aleatoriamente. En la parte de abajo del mazo de esas 6, las que no sean criaturas humanas que tú no elijas, vamos. La carta me parece bastante buena y creo que hemos visto bastantes elementos para un mazo Boros agresivo. Bueno, y Winona se añade al elenco de cartas de esta serie o de esta película, ¿no? Muy buena carta, me gusta mucho Winona. Keenan Bonder Prodigy, ojo que es una mítica. Por 2 es un 2-2 mítico, es humano también, humano y druida, pero vamos, lo importante es humano que tiene más sinergias actualmente. Dice que siempre que gires un permanente que no sea tierra para dar maná, añades un maná.
adicional, ¿vale? Entonces, pues eso, lo típico que pongo siempre de ejemplo, Elfo de Llanowar, Druida del Paraíso, un artefacto que dé maná, cualquier carta que dé maná va a dar un maná más, siempre y cuando no sea tierra, claro. Y pagando 7, la parte buena es esta, o sea, aparte de que es un acelerador de maná por sí mismo, bueno, él mismo no, hace que las demás aceleren más. Pagando 7, miras 5 cartas del top y puedes poner una criatura no humano de entre ellas directamente en juego, lo cual es otra burrada. O sea, por 7 directamente pones del juego del top, de las 5 cartas del top. Yo creo que la carta no es buena, ¿vale? O sea, yo creo que me gusta más Winona que Kinnan, ¿vale? Como cartas. Pero la han hecho mítica y eso me mosquea. Digo, a lo mejor hay algo aquí que yo no estoy viendo, que es una potencialidad aquí espectacular que puede tener esta carta y no la veo. A ver, obviamente, verde-azul, Simic, pues Simic Ramp. Te montas una Simic Ramp con muchas criaturas que den maná, con gansas doradas, con Druidas del Paraíso, con Kinnan y luego otro de más pinos. Heraldos del Arrasamiento Final, Agentes de la Tradición. El agente de la tradición es humano, es que tendría que mirar, ahora mismo no recuerdo si es de tipo de criatura humana o no. Pero vamos, ya sabéis a qué me refiero. Uros, yo que sé, cosas así. Y pagando 7, que es muy fácil juntar 7 en ese tipo de mazo, pues ya tienes un flujo incesante de cartas del top de tu mazo, ¿no? Teniente de espinas, no es humano, porque es elemental. Caballero elemental es. Entonces, hay muchas cartas muy buenas que podrían entrar ahí. En esos mazos. Bueno, yo creo que sigue siendo mejor, como digo, Winona que Kinnan, pero ojo. Que un 2-2x2 que es mítico, con dos buenas habilidades, a lo mejor acaba viendo juego y a lo mejor acaba siendo mucho mejor de lo que yo pensaba. Sigamos. Oh, llegamos al ultimátum de hoy. Ya sabéis que ya lo estaba mirando. Lo estaba mirando porque ayer comenté el tema de los ultimátums y no lo concreté mucho porque hablaba de un poco de memoria. Y sí, efectivamente, es lo que yo decía. Habían sacado, previamente, a lo largo de la historia de Magic, habían sacado 5 ultimátums. Uno de cada combinación de 3 colores aliados. ¿Qué son los colores aliados? Pues un color central, que es el que cuesta triple color, como estáis viendo en este caso, y los dos de los lados de doble coste, amigos del color central. Puse de ejemplo el Cruel Ultimatum, que es quizás el más conocido, que cuesta triple negro en el centro, luego doble azul, doble rojo, colores aliados del negro. Bueno, pues los ultimátums que han sacado en Ikoria, o que van a sacar en Ikoria ahora el 16 de abril cuando salga la colección, son los otros 5 ultimátums que no habían salido, los ultimátums de colores enemigos, ¿no? Digamos. Un color central, en este caso es el rojo, con triple rojo, y a los lados azul, enemigo del rojo, y blanco, enemigo del rojo también. Vale, ¿qué hace el Splendid Ultimatum? ¿El Ultimatum Espléndido? ¿Lo traducirán como espléndido? Puede ser. Bueno, el caso es que hace, por 7 de mana, 7 en total. Ganas 5 vidas, hace 5 daños a cualquier objetivo y robas 5 cartas. Quizás en cuanto a ventaja, es el que más ventaja da de todos, ¿vale? Porque son como 7 cartas en una, son 7 cartas en una. El ganar 5 vidas es una carta, el hacer 5 daños es otra carta y robar 5 cartas, pues son 5 cartas en sí mismas, ¿no? O sea, en total son 7. Es más ventaja de cartas que el resto de ultimátums, pero creo que es peor que los otros ultimátums porque los otros ultimátums son en plan de, este es muchísima ventaja, casi seguro que te voy a ganar en el siguiente turno. Los otros son, te gano este turno, porque son, me reanimo todo el cementerio o busco las dos cartas que yo quiera en la biblioteca y te las pongo directamente en juego gratis, cosas que yo creo que son más bestias con un impacto, pum, ya, en ese mismo instante. Y esto, si robas 5, pero has gastado toda tu maná de este turno, y hasta el siguiente turno probablemente no puedas aprovechar esos 5. Sí, haber ganado 5 vidas y haber hecho 5 daños también te va a ayudar, pero no gana una partida. ¿Sabéis a qué me refiero, no? En cualquier caso, pedazo de ultimate también, ¿vale? Por cierto, de colores Jeskai, no lo he comentado. Querría, a día de hoy, una Jeskai muy buena, que es la Jeskai de Fuegos de la Invención. ¿Querría llevar la Jeskai de Fuegos de la Invención esta carta? ¿Una copia podría llegar a querer llevar una Jeskai de Fuegos de la Invención? Yo creo que ni siquiera. La Jeskai de Fuegos de la Invención apuesta por cartas como máximo de coste 5 y yo creo que no se plantea siquiera llegar a un coste 7. Bueno, siguiente carta. Slitherwisp. Por 3 es una criatura 3-2 con destello, elemental pesadilla de tipos de criatura, que siempre que lances un hechizo con destello, robas carta y cada oponente pierde una vida. Otra pieza más para poder montar un mazo de destello, en este caso Dimir, pero otro elemento más para mazos de destello, mazos con flash, con criaturas con flash o con hechizos con flash en general. Bueno, generalmente la mayoría de hechizos con flash son criaturas, como es lógico, porque los instantáneos ya son instantáneos, no necesitan tener flash, y un conjuro con flash no tendría sentido porque sea un instantáneo, ¿no? Si acaso podemos encontrar con flash, pues encantamientos o artefactos, ¿no? Así que la mayoría de las veces pues van a ser criaturas, aunque tenemos unas cuantas cartas que son con flash encantamiento actualmente en estándar, ¿no? Como
los augurios del mar y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, una carta muy buena y que puede ayudar a que ese mazo finalmente exista, el mazo de Flash. Y si no existe, lo montaremos nosotros aquí en el canal, porque siempre traemos un mazo friki todos los días, un mazo original todos los días, ya sea mazo del suscriptor o no, pero intento traer todos los días de la semana un mazo original al canal. Y si no es competitivo, que yo creo que puede acabar siendo competitivo esto, si no lo es, lo traeremos nosotros. Y por ejemplo, esto igual lo traeremos también, y esto también, y esto también, y esto también. O sea, al final es la idea del canal, no ser siempre todos los días original, aparte de jugar competitivo, aunque jugar competitivo lo suelo hacer más en directo por las noches en Twitch, que tenéis por cierto debajo del vídeo el enlace en la descripción a mi Twitch, todas las noches a las 10 de la noche hora de España, UTC+2. Siempre estoy en directo y normalmente pues juego rankeds y cosas de ese estilo. Por cierto, ya anoche llegué a Mítico. Anoche fue un gran día porque llegamos a Mítico por fin. Y además en el puesto 110 creo que estábamos. A ver si luego lo consigo mejorar un poquito más. Ese puesto 110 de Mítico. Y además también el canal de YouTube alcanzó los 10.000 suscriptores. Así que no sé por qué este vídeo lo estoy haciendo como un vídeo normal y corriente en lugar de hacer un vídeo celebración de los 10.000 suscriptores. Supongo porque tengo mucho trabajo. Mucho trabajo porque el vídeo de la mañana es mazo del suscriptor, el vídeo de la tarde son spoilers de Ikoria y luego además hago el directo de Twitch y lo resubo a YouTube al día siguiente. O sea, es decir, como que hay triple vídeo diario que hago, no tengo tiempo para hacer un vídeo de celebración. No hay tiempo para celebrar, aquí solo hay tiempo para seguir trabajando. Venga, continuemos, que me enrollo con tonterías. Regal Leosaur. Por 2, es un gato dinosaurio. Bueno, primer gato dinosaurio de la historia. Por 2 es un 2-2 que muta por 3. Y cuando muta, las otras criaturas que controlas ganan +2/+1 hasta el final del turno. Bueno, pues parece que no lo están poniendo en bandeja. Tenemos por aquí a Winona, tenemos por aquí el Regal Leosaur. Pues podemos hacer un mazo de gatos humanos, o sea, gatos por un lado, humanos por otro, dinosaurios, humanos, algo así. Y además este es potente, ¿eh? Por 3 dar +2/+1 a todas tus criaturas. Y además se queda en mesa, está guay, es una carta que mola bastante, el dibujo me mola, el tipo de carta me mola, me molan las cartas boros de este estilo de doble coste, que luego son por 2 son 2-2, Winona por 4 son 4-4, me gustan mucho estas cartas tipo boros, siempre me han, no sé por qué, me han llamado mucho la simetría de los costes boros con fuerza y resistencia del mismo valor. Snare Tactician, por 3 es una criatura 2-3, humano, que siempre que cicles otra carta, siempre que cicles una carta básicamente, giras la criatura oponente de un objetivo. Giras la criatura objetivo de un oponente. Dicho al revés las palabras. Nah, esta carta para construido pues no es suficientemente buena. Salvo que haya un mazo de ciclar y quiera llevar esto de banquillo contra mazos de criaturas. Pero aún así lo dudo. Y para limitado es muy buena. Eso sí, claro. Para limitado es muy buena carta. Offspring Revenge. Lo que digo siempre. Los encantamientos de coste 5. Pues yo que sé. Ya sabéis. Como la visitación divina. Encantamientos de esos que hacen cosas muy brutas. Que os encantan. Y que a mí también me gustan. Pero eso al canal traemos tantos. Tienen el problema de que cuando los juegas. No hacen nada. Por ejemplo. Cuando juegas el Unpredictable Cyclone. No hace nada. Lo juego. Mira, me he gastado todo mi turno de coste 5. Turno 5. Vas. Te toca. No hago nada, ¿no? En cambio. Por eso digo que son malos, básicamente. Son malas estas cartas en general, por ese motivo fundamentalmente, porque tienes que perder un turno entero en ellas para nada. En cambio, Offspring Revenge lo juegas y ya en tu primer ataque, o sea, si lo juegas antes de atacar, en el ataque ya hace su habilidad. Dice que exilias una carta roja, blanca o negra de tu cementerio, creas una copia de esa carta y la pones en juego como un 1-1 con prisa. Y diréis, ay, qué pena, podría haber sido un reanimator súper tocho esto, pero no lo es porque pone un 1-1. Dejadme que me hidrate un poquito. Por cierto, tengo un nuevo patrocinador, Pepsi. Pepsi se ha decantado por patrocinar. Es mentira, es broma. Ojalá. Bueno, el caso es que, como decía, pone un 1-1, pero lo importante no es el 1-1 prisa que pone. Lo importante es la habilidad de entrar en juego que pueda tener esta carta. Eso es lo que mola de esto. Es un poco pues como, bueno, es que es casi igual que el pastor de pesadillas de Teros, ¿no? Que tanto juego ha visto. Bueno, últimamente menos porque ha quedado bastante eclipsado por el metajuego. El metajuego al final se ha quedado en 3-4 barajas realmente, 3-4 mazos. Hay 3 o 4 arquetipos nada más en estándar. Es una pena cómo se ha quedado estándar. Una pena, un guiñapo, un rollo. Pero Ikoria lo va a romper todo, ¿vale? Así que volverán los mazos de cementerio, volverán los mazos de devoción al negro, los mazos de ese tipo de cosas, ya me entendéis. Y esta carta recuerda, como digo, estaba hablando de la devoción al negro porque me lo ha recordado esta carta. Esta carta volverá, devolverá los mazos de cementerio y los mazos de habilidades de entrar en juego, seguramente. Bueno, ya digo, sigue siendo un encantamiento de coste 5 que no hace nada si no tienes que turarse en el cementerio. Rojas, blancas, negras que hagan algo, aparte de ser un 1-1, ¿no?
Así que la carta tampoco digo que esto vaya a formar un mazo en torno a ella, pero digo que es un poquito mejor que las otras porque el mismo turno que la juegas ya sí hace algo, ¿no? En ese sentido. Vale, Cirda de Dawnwaker. Por 3, es un 3-3. Tiene la habilidad de compañero. Esa habilidad de compañero exige que todos los permanentes de tu mazo tienen que tener habilidad activada. Una habilidad activada es un coste, como el que tenemos aquí en la propia carta, ese coste 1, coste 2, coste 3. El simbolito de girar también es una habilidad. Descartar una carta también es una habilidad activada. Activada quiere decir que tenga un coste, ¿vale? Eso es lo que quiere decir una habilidad activada. Que tenga un tipo de coste. Y permanente, o sea, quiere decir que las cartas que no son permanentes, ¿no? Por ejemplo, los instantáneos y los conjuros, pues como no son permanentes, pues no requieren tener una habilidad activada. Pero el resto de cartas de tu mazo sí que tienen que tener habilidades activadas. Pues como por ejemplo un caballero de la Legión de Ébano, un caballero de la llama, por decir otro caballero, un pasaje. Bueno, es que todas las tierras siempre tienen habilidades activadas, ¿verdad? Bueno, no todas. El mero hecho de tener que girar la tierra para sacar mana es una habilidad activada. Tienes que girarla, eso es un coste. Girarla es un coste, ¿no? Así que bueno, si no tiene habilidad activada, el permanente del cual estamos hablando, no puede ir en el mazo de Cirda si la eliges como compañero. O sea, si no lo llevas de compañero, pues no pasa nada. Pero si la eliges de compañero, la tienes que poner en el banquillo y la puedes jugar desde el banquillo como una carta normal de tu mano. Como la jugarías si estuviera en tu mano, quiero decir. Vale, pero lo importante no es eso. Obviamente, de momento solamente hemos dicho pegas. Por 3 es un 3-3 que, primero, hace que todos los costes activados cuesten 2 menos, ¿de acuerdo? Que no sean de maná, cuestan 2 menos. Sin poder reducirlo por debajo de 1 para que no haya combos locos. Y ella misma tiene una habilidad activada de coste 1 que puede hacer que una criatura, girándola, no pueda bloquear este turno, ¿vale? La criatura objetivo no puede bloquear este turno. Creo que la carta... Yo creo que es buena, o sea, la carta es buena. El problema va a ser, es que como nunca nos hemos enfrentado a este problema en Magic, no sé hasta qué punto va a ser de verdad un problema, ya lo comentaba ayer. ¿Es un problema esta limitación en la construcción de tu mazo tan grande? O es, eso quiere decir, ¿es fácil conseguir, yo qué sé, 15 o 20 permanentes que tengan habilidades activadas en su texto? Quizás no es difícil, quizás nos ponemos a construir mazos y decimos, anda, pero si no es nada difícil, tenemos, pues eso, por poner un ejemplo, el Caballero de la Legión de Ébano por un lado. En el blanco tenemos Mata Gigantes, por ejemplo, tiene una habilidad activada. En el rojo tenemos el Caballero de la Llama. Es que estoy poniendo muchas veces el ejemplo de Caballero de la Llama porque me viene mucho a la cabeza. Que tiene una habilidad activada. O sea, que a lo mejor no es tan difícil encontrarte esas 10, 15, 20 criaturas o permanentes en general que tengan habilidades activadas. Por ejemplo, no podría llevar Fuegos de la Invención, porque es un permanente que no tiene habilidad activada, por ejemplo. O Destrucción Presagiada. O Ira de Calla, por ejemplo. Bueno, Ira de Calla no es un permanente, perdón. Quería decir Juramento de Calla. Ese tipo de cosas no podría llevarlas un mazo con Cirda. Cirda, además, como todos los compañeros, tiene doble coste híbrido. Entonces va en un mazo rojo, o en un mazo blanco, o en cualquier mazo que quiera combinar con rojo o que quiera combinar con blanco. Muy versátiles todos los compañeros y ya digo, vamos a ver qué ocurre. Ya he visto por ahí bastantes creaciones de mazos de compañeros, pero los he visto para otros formatos que no están en Magic Arena. Lo he visto fundamentalmente para Pioneer. Así que habrá que esperar si en estándar podemos montar cositas con esto o no. Almighty Brushwag. Qué cosa, pobrecito. Por 1 es un 1-1 que arrolla, que pagando 4 gana, +3/+3 hasta el final del turno. Es una carta para limitado y en construido vale para algo. ¿Qué creéis? Es que en construido no es tan malo. O sea, no se va a jugar, ¿vale? No se va a jugar. Pero si hay algún mazo que tenga la posibilidad de generar mana infinito, pues dices, ah, mana infinito, venga, pues mana infinito a mí, a Almighty Brushwag, te ataco de infinito, te ataco de 1000 o de 1 millón o de lo que sea, con un bicho que arrolla, por cierto. La ventaja que tienes es que por uno es un 1-1 que arrolla. No es tan malo, y yo qué sé, una mono verde Stompy no querría llevar un bicho que arrolla que lo puedes hacer crecer de otras maneras y que si te sobra el maná puedes darle +3/+3 y convertirlo en un 4-4. Es que no es 100% malo, no creo que se juegue, ¿vale? Pero yo dejo ahí eso. Un mazo que genere muchísimo maná, o un mazo que pueda generar maná infinito, o una mono verde agresiva, no podría querer incluso... ¿Cómo van a traducir esto? ¿Es qué tipo de criatura es Brushwag? O sea, no sé, es Bruce, pues Bruce es matorral, ¿no? O algo así. Y Wog así escrito, faremos, no caigo ni lo que es. Bueno, es una especie de erizo de matorrales o algo así. Es que no sé cómo se traduce Wog. Porque erizo no es, erizo es hedgehog, ¿no? Bueno, no sé. El bicho me da mucha pena. Me da mucha pena. No tiene amigos, ¿veis? Es como, es que aquí está Pumba y Timón está por ahí escondido, ¿no? Esto es el Rey León.
Vamos, si no, continuamos. Sky Cat Sovereign, que digo muchas tonterías. Gato Elemental, la de gatos que han sacado, por cierto. Ya he leído antes a alguien quejándose, como si no tuviésemos ya bastante gato con el horno y el gato este, el familiar del caldero, como para que nos saquen otros 400 gatos más. Pues mira, ahí los tienes. Por 2, un 1-1 vuela. Uy, 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 blanco, azul, esto ya me huele a mi queridísima Azorius Flyers. ¿Qué hace? El Sky Cat Sovereign gana más uno por cada otra criatura que controles con la habilidad de volar. O sea, el Azorius Flyers, primer turno juego un bicho 1-1 que vuela, el que sea. No el Conde Sanador, por ejemplo. Segundo turno, Skycat Sovereign, o sea que estoy jugando un 2-2 vuela por 2, básicamente, ¿no? Que está bien, bastante bien, por 2, un 2-2 vuela por 2, para ese mazo en particular está muy interesante. Siguiente, tercer turno, juego otro bicho más con la habilidad de volar, ya es un 3-3 que vuela. La verdad es que puede estar bien para el mazo de voladoras, para Azorius Flyers. Qué pena que sea rara, porque ya me rompe un poco el esquema. La Azorius Flyers es un mazo súper barato que no lleva prácticamente ninguna rara y esta es rara. Así que ¡ah! Ya no es tan budget el mazo. Vale, tiene una habilidad más. Por 4, creas un token 1-1 con la habilidad de volar. Creo que la carta es buena para... ¿Hasta qué punto es buena en cualquier mazo? Es buena la Azorius Flyers. Seguramente habría que hacerle un hueco a esta criatura en ese mazo. Y el hecho de poder pagar 4 para crear tokens voladores y que él crezca también o lo que sea, en mazos que generan mucho maná, tipo Bant Ramp o cosas así, ¿por qué no llevar Skycat Sovereign para ganar la partida? No lo creo, no lo creo. Yo creo que se quedará en Azorius Flyers, que es un mazo totalmente off-meta, no lo podemos considerar competitivo, aunque coseche buenos resultados. Realmente en oro, en platino y tal, se defiende súper bien ese mazo. Vais a subir a diamante con Azorius Flyers fácilmente. Pero ya digo, un bicho que llevaremos a nuestra queridísima Azorius Flyers, pero que realmente no creo que vaya a pasar a otros mazos, ¿no? Aunque esa potencialidad, eso de pagar 4 para poner tokens, eso que gana más uno por cada voladora, como que mola y a lo mejor se puede hacer otro mazo de voladoras con otro espíritu distinto. No está mal. Of One Mind. Y esta es la carta exclusiva que presentó Makorito. Makorito, por si no lo conocéis, es otro streamer que está todas las noches en directo en Twitch también, jugando a Magic, y del que, por cierto, os puedo decir que mañana organiza un torneo muy gordo con un montón de jugadores importantes, pues Sebastián Pozo, Matías Leverato, After Office, que es otro jugador argentino que a lo mejor no lo conocéis, pero que también streamea por las noches, más o menos el mismo horario que streameo yo, streamean Makorito y After Office, y bueno, Alia, que es Beatriz Garancha, que la conoceréis también, que ha ido a jugar ha jugado varios Mythic Championship últimamente. Bueno, hay un torneazo de 16 jugadores, creo que somos, y digo somos porque yo también estoy invitado. Han invitado a unos jugadores como la Copa de un Pino de Buenos, de grandes, o sea, increíbles jugadores, excelentes, el propio Makorito también, que está, yo qué sé, o sea, está todos los meses está entre los 50 primeros en Mítico, igual que After Office, o sea, gente que son, dices, pero madre mía, 50, cuando yo estoy aquí atascado en platino o en oro, que me lo decís mucho, si yo también me quedo atascado a veces ahí en oro, en plata, en platino, en diamante, digo, oye, que llevo perdidas 10 seguidas. Y esta gente son todo gente que está en el top 50, top 100 de Mítico todos los meses. Es increíble. Bueno, pues esta es la carta que presentó Makorito ayer. Of One Mind, que por 3 robas 2 cartas, pero te cuesta 2 menos si controlas un humano y un no humano. Entonces requiere, obviamente, para... O sea, esta carta así por... Pagando 3, robar 2 cartas es malo, ¿vale? Pero en un mazo adecuado, un mazo construido con humanos y no humanos, por un mana azul robar 2 cartas es bastante bueno. Así que la carta no es mala del todo, la carta tiene su potencialidad, puede ser una carta jugable en el mazo adecuado, así que bastante chula la carta que le han dado a Makorito. Fire Prophecy. Dice que por 2 es un instantáneo que hace 3 puntos de daño a una criatura, ¿vale? Y puedes poner una carta de tu mano en el fondo de la biblioteca y robar carta. Es muy buena. Es muy buena. Muy buena porque te permite mejorar tu mano. Además dice puedes, o sea, no es obligatorio, es you may. You may quiere decir que puedes poner una carta de tu mano en el fondo del mazo y robar otra o no. Entonces la carta es bastante buena. Claro, afortunadamente está limitada a que solamente hace el daño a criatura. Qué pena que no se hayan atrevido a sacar un relámpago un poquito peor, porque esto podría haber sido, haces 3 daños a cualquier objetivo por 2 de maná, tendrías un relámpago que cuesta 2, pero con una habilidad muy buena que es la de quitarte una carta a la mano y robar otra. Te quitas la que no quieres y robas. Fijaos también otra cosa. No la tiras al cementerio. Si la tiras al cementerio sería mucho mejor, porque hay cartas que luego puedes rejugar desde el cementerio y cosas así. En cualquier caso, la carta también está bastante chula. Es más para limitado que para limitado es una bomba. Para limitado esta carta es una bomba y es común. En limitado es de lo mejor que puedes encontrarte, yo creo. Todos los removals en limitado son buenos. Y ya un removal que encima te da manipulación de biblioteca, pff,
una pasada de carta. Y en construido puede que haya algo de juego, no la descartéis del todo. Necropanther, por 3 es un 3-3 que muta por 4 de maná y cuando muta devuelves una criatura de coste 3 o menos del cementerio directamente al juego. Bastante buena, sinceramente. Bueno, muta por 4, no muta por 3. Ella cuesta 3 si la quieres jugar tal cual como criatura sin más, pero si la quieres jugar con mutación para activar esa habilidad cuesta 4, o sea que por 4 hace un reanimate a una criatura pequeña, de coste 3 o menos, pero muta sobre una criatura con lo tal, con lo que además dispara las habilidades de mutar que pueda haber en juego o lo que sea, ¿no? La carta está bien. No veo por qué vamos a pensar que esta carta pueda ser mala del todo. Podría llegar al juego en algún mazo, lo dudo, pero es mejor para limitado que para construido. En construido, si hay un mazo muy de mutar que pueda funcionar esto, pues a lo mejor la vemos. Flame Spill, por 3, hace 4 puntos de daño a una criatura a velocidad instantánea. Y todo el daño sobrante, si la criatura aguanta 2 y le tiras este rayo que le hace 4, el daño sobrante se lo haces al jugador. Es como que es un instantáneo que tiene arrollar. Arrollar entre comillas, no tiene arrollar, ¿vale? Arrollar tiene un texto distinto, ¿de acuerdo? Pero es como la habilidad de arrollar, ¿vale? Están copiados otros juegos de cartas que ya existía esta idea, este concepto. Ah, está bien, por fin han sacado un instantáneo que hace esto. Me parece que es muy bueno. Esto se va a jugar bastante. Tiene que hacer objetivo a una criatura. Es la pena, porque si no se lo podrías hacer directamente al jugador, pero fijaos, tienes tu 1-1-1, ay, tu 1-1, toma, pues te hago 3 a ti y 1 a él. O sea, está guay, esta carta es muy buena, la van a jugar las monoreds, yo creo. Hacía mucho tiempo que no había un hechizo que hacía 4 daños en el color rojo a cualquier objetivo, entre comillas, solo hace daño a criatura. Es que tiene muchas pegas, pero aún así es buena, algo de juego puede llegar a ver, no está mal. Para limitado es muy buena, lógicamente, para construidos jugable, bastante jugable, ya veremos. Drannith Healer, por 2 es un 2-2, que siempre que ciclas una carta ganas una vida y él mismo se cicla por un solo mana genérico, mana de cualquier color. Ay, podría llegar a ver juego, ¿por qué no? En un mazo de ciclar o en un mazo de ganar vidas no es tan malo, ¿vale? Podría llegar a ver juego en un mazo de construido. Farfinder, por 3 es un zorrito 1-1, un zorrito con cuernos, que tiene vigilancia. Dice que cuando entra en juego, puedes buscar en tu mazo una tierra básica, mostrarla y ponerla en tu mano y barajarle el mazo. Ah, esta carta no es buena para construido. Si la pusiese en juego sería muy bueno. Pero para limitado no es mala del todo. Para limitado es un 2x1. En limitado un 2x1 se agradece un montón. Y en limitado es buena carta. Yo la llevaría seguramente. En cuanto tengas un mazo tricolor te va a merecer mucho la pena. En una bicolor, si es muy buena, pues a lo mejor no te cabe el Farfinder, o si es un mazo con una curva de mana muy baja. Pero si tienes un mazo con curva de mana alta o un mazo con más de 2 colores, casi seguro que es una buena elección. Para construido no, porque no la pone en juego. Y bueno, pues llegamos a la última carta del día. Ya veis, un día muy bueno. A mí la que más me ha gustado es Winona, por razones obvias, aunque está ya muy decaída. Aquí ya está en su época ya de su época chunga, ¿vale? Vamos a la última carta del día, que es otro ultimátum. Al final he dejado otra de las mejores cartas para el final. Ruinous Ultimátum. Este es el ultimátum Mardu, blanco, el triple blanco del centro, que es enemigo del rojo y del negro, ¿no? Y destruye todos los permanentes que no sean tierra, solo de tus oponentes. Me parece un cartonazo también muy bueno. Hay mazos que casi no tienen permanentes, ¿vale? Pero vas a pillar cosas seguro, un permanente o dos o tres. Imagina esa situación que es irremontable, que el oponente tiene 4 planeswalkers, una surcadora de sueños y un fuegos de la invención, por decir una locura. Haces, ¡uy! Ruinous Ultimátum. Adiós a todo. Muy bruto, muy bruto. Yo creo que es el peor de los que hemos visto, incluso peor que el otro de robar 5 cartas que hemos visto antes, pero sigue siendo brutísimo. Todos los ultimátums son brutísimos siempre, ¿no? Como estáis viendo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya estamos empezando a acercarnos mucho a la recta final. Quedan, de hecho, creo que el día 12 es el último día, hoy es día 9, así que queda muy poquito. 3 días más, esto se acabó, ya hemos visto prácticamente todas las cartas. Supongo que se habrán guardado alguna pequeña joya para el último día, así que tranquilos que aún quedará alguna cosita más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!